¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, se escucha, Nancy. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Nancy Hernández y formo parte del equipo del Customer Experience Center de Shamai como líder de aplicativos que complementan la oferta de SAP Business One. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida y agradecer su participación en la sesión en vivo de hoy con la temática Carta Porte 3.0. La sesión será impartida por mi compañero Emanuel Rodríguez, quien es ingeniero en informática, está certificado en la versión 10 del ERP y colabora en Shamai desde el 2019 como SAP Service Consultant. La sección de preguntas y respuestas la dejaremos al final de la presentación. Si así lo desean, pueden ir registrando sus preguntas en el chat conforme avance la sesión para que no se olviden. El video se compartirá a través de nuestro canal de YouTube. Les enviaremos un correo de notificación a través de nuestro boletín mensual, informando cuando ya esté disponible para su consulta. Sin más por el momento, cedo el control de la presentación a mi compañero para dar inicio. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Rodríguez y bueno, como ya se comentó, en la presente sesión en vivo se hablará sobre el tema de carta porte. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy es objetivo, qué es carta porte, el tema de entrada en vigor y convivencia, los cambios sufridos, el tema de la nueva estructura, catálogos para los clientes que aplique el tema del sector COFEPRIS. Vamos a hacer un ejercicio de llenado de carta aporte. Vamos a también tocar algunos errores comunes. Realmente, en este punto va a ser sobre errores que han ocurrido en la versión 2.0. Pero pues también son o pueden ser recurrentes en la versión 3.0. Además, vamos a ver el tema de la matriz de errores. Vamos a ver un poco de información de referencia, siguientes pasos y al final una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, como objetivo de la sesión, pues es el mostrar el llenado de los documentos electrónicos con complemento de carta aporte, así como revisar los cambios realizados por la autoridad, el SAT, al complemento de carta aporte en su nueva versión 3.0. ¿Qué es la carta aporte? Bueno, la carta aporte es un documento fiscal que se emite para amparar el traslado de las mercancías en territorio nacional. Lo emiten empresas que presten servicios logísticos o bien personas o que trasladen su mercancía por sus propios medios. En el tema de las empresas que presentan o prestan servicios logísticos, puede ser una paquetería. Estas empresas tienen que emitir un CFDI de tipo ingreso, es decir, una factura a la cual se anexe lo que es el complemento de carta aporte, mientras que las empresas que trasladen la mercancía con sus propios medios van a emitir un comprobante de tipo traslado, pero anexando el tema del complemento de carta aporte. La entrada en vigor, bueno, como podemos ver aquí, desde el 25 de septiembre de 2023 se publicó la documentación técnica de la versión 3.0 del complemento. A partir del 25 de noviembre de 2023 inició el tema de la vigencia de la versión 3.0 como un uso opcional. En teoría, pues el 31 de diciembre era la fecha límite para poder utilizar esta versión 3.0 o la convivencia entre 3.0 y 2.0.
pero el SAT dio una prórroga, la cual vence el 31 de marzo de 2024. Cambios, algunos cambios importantes, y en este punto solamente vamos a tocar lo que son cambios sobre el autotransporte, porque hicieron también algunos cambios en métodos ferroviarios, marítimos, pero pues en esa parte ninguno de los clientes que tenemos en Shamai maneja alguna de esas opciones. Entonces nos vamos a enfocar sobre el tema de autotransporte. Se añaden cinco elementos al nodo cartaporte, se añade un elemento al nodo mercancías, 22 elementos al nodo mercancía, un elemento al nodo identificación vehicular. Se modifica la obligatoriedad de un elemento en el nodo tipos de figura. La nueva estructura que se tiene para carta aporte es la siguiente. Podemos ver que tenemos ahí pues, el tema del complemento. En el tema de la ubicación tenemos domicilio. En mercancías tenemos la cantidad que se transporta, el detalle de la mercancía, guías de identificación, documentación aduanera. En el caso de los clientes que aplique el tema de COFEPRIS, se agregan 22 elementos. Seguros también se ponen. Para el tema de la figura de transporte, es tipos de figura y tipos de figura domicilios. Asimismo, y sería el tema del registro del ISMO. Bueno, vamos a mencionar un poco sobre los catálogos. Los catálogos del complemento, bueno, en esta pequeña tablita que nos proporciona el SAT, podemos ver lo que es nuestros catálogos. Asimismo, bueno, aquí tenemos el catálogo de la versión 3.0 y de la versión 2.0. Mientras estén ustedes en la versión 2.0, pues quien es vigente es el catálogo de cartaporte 2.0. Una vez que ustedes se actualicen, pues ese ya sería obsoleto y tendrían que ir a ver el tema de el 3.0. Asimismo, en la parte inferior tenemos las diferentes guías de llenado, en donde podemos ver los diferentes medios de transporte de mercancía, en donde tenemos autotransporte marítimo, aéreo y ferroviario. Bueno, como les comentaba, en el tema de carta aporte 30, los catálogos serían estos. Aquí podemos ver, pues, ya la información que tiene cada uno de los diferentes catálogos. Debemos recordar que la información que solicita en algunos casos debe de venir exclusivamente de estos catálogos. Si nosotros metemos una información que debe de provenir de un catálogo y pues metemos una información errónea, no nos va a timbrar porque no coincide con la información que debe de estar publicada en este Excel. Por ejemplo, aquí tenemos el tema del régimen aduanero, el tema de las claves de transporte, tipos de estación, estaciones, las claves de unidad de peso, clave del producto o servicio, si es material peligroso, la clave que le corresponde. Y pues aquí están todos los catálogos que intervienen en carta aporte. También tenemos, no sé, tipo de permiso, el tema de las colonias. Más adelante vamos a ver unos errores sobre esto y lo podemos profundizar un poco más. Tenemos el tema de la localidad, municipio. Esto es algo nuevo, esto es lo del sector COFEPRIS. Igual más adelante lo vamos a tocar, pero pues estos son como los sectores que pueden llegar a utilizar COFEPRIS. El tema de la forma farmacéutica, condiciones especiales, tipo de materia.
El documento aduanero, parte de transporte, cómo lo estamos transportando en un camión, en un tractocamión, en un remolque y demás. Figuras de transporte, que en este caso pues sería la persona que lo está transportando. Configuración de autotransporte, subtipo de remolque. Y pues así ya también aquí ya nos va a traer temas de configuración marítima, pero pues como les comentaba, esto ya no lo vamos a tocar, el tema de transporte y demás. Ahora vamos a abrir el tema del instructivo de llenado. Realmente, pues este es el instructivo de llenado que nosotros debemos de utilizar para poder emitir de forma correcta lo que es nuestro CFDI con complemento de carta aporte. Pues realmente aquí nos dice qué campos son obligatorios, qué campos son opcionales y cómo llenar o con qué llenar la información. Por ejemplo, me voy a ir un poquito más abajo. Esta es como información del comprobante. Por ejemplo, aquí pues ustedes pueden ver, en este campo se debe de registrar la fecha y hora local en la que se emite el CFDI. ¿Cómo saber qué es un campo obligatorio y un campo opcional? Cuando es un campo obligatorio, tenemos las palabras clave se debe. Todos los que digan se debe es que quiere un dato obligatorio. Y por ejemplo, aquí en la forma de pago, dice que en este campo se debe de registrar o seleccionar una clave del catálogo formas de pago, forma de pago. Como les comentaba, si nosotros colocamos una forma de pago, por ejemplo, inventada, que no exista en el catálogo, al momento de tratar de timbrar mi complemento, o más bien mi CFDI, no nada más el complemento de carta aporte, pues me va a arrojar ese error que la forma de pago que seleccioné no existe. Sí o sí tienen que estar, lo que ustedes coloquen, sí o sí debe de estar en los diferentes catálogos que nos da en este caso, el SAT. Bueno, aquí podemos ver la mayoría de los campos, pues dice que se tiene que registrar. O se debe de registrar cierto valor, la mayoría de todos estos, pero hay algunos, como les comentaba, que son opcionales. Esos que son opcionales van a decir se puede. Voy a buscar uno. Se debe. Se debe. Se debe. Se debe. Se debe en este, por ejemplo, el nombre del remitente o del destinatario. Dice que en este campo se puede registrar el nombre del remitente o destinatario. Si se dan cuenta, pues aquí ya nos da la opción del poder agregar esa información. Por lo regular, pues cuando tenemos esta solicitud, pues no viaja la información a menos de que se solicite. Pero aquí es como nosotros podemos identificar qué campo es obligatorio, qué campo es opcional y sobre ello ver, ah, ok, este campo es opcional, pero yo requiero que aparezca en mi CFDI. Ah, entonces, sobre eso se va revisando qué campos son opcionales y pueden ir agregando en su CFDI. También, bueno, tenemos lo que es la documentación de la versión. Realmente, pues creo que ustedes como clientes en la mayoría de las ocasiones, esto ustedes no lo revisan, lo tenemos que revisar nosotros. Tenemos el estándar de carta aporte, que es un PDF, que es algo similar a la guía de llenado. El tema del esquema, que es un XSD, secuencia de la cadena original,
La matriz de errores, como se los comentaba en la agenda, también la vamos a ver un poco más adelante. Ese es un Excel y el tema del esquema de los catálogos. Por ejemplo, yo tengo un link que es de donde he estado revisando o de donde he descargado la información, más bien. Por ejemplo, aquí yo puedo pegar mi link. Y las pantallitas que les mostraba en las presentaciones, en las diapositivas anteriores, pues las saqué prácticamente de aquí. Por ejemplo, pues aquí dice que el complemento de carta aporte 3.0 se publicó en el portal del SAT el 23 de, el, perdón, en el mes de septiembre de 2023. El complemento de carta aporte debe ser utilizado a partir del 25 de noviembre, sin embargo, de acuerdo con el séptimo transitorio de la resolución de la miscelánea fiscal para 2024, cuenta con un periodo de convivencia con la versión 2.0 hasta el 31 de marzo, que es lo de la prórroga y demás, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, de aquí es de donde ustedes pueden descargar lo que son los catálogos. En este caso, si yo le doy aquí, pues me va a empezar a descargar. Asimismo, como en el tema de los instructivos de llenado, aquí todavía aparecen los de la versión 3.0 y de los de la versión 2.0. Entonces, los que pues a ustedes les interesaría sería revisar estos de la versión 3.0 y similar como lo hice con el catálogo. Lo descargamos dándole un clic. Bueno, ahí lo abre y ya lo podemos guardar en un repositorio de nuestro equipo. También aquí aparece el tema de la documentación que les mostraba hace un momento. Lo que vamos a ver es la matriz de errores más adelante. También aparece cuando fue la versión 1.0 de carta aporte, pero pues también. Bueno, en este caso la versión 1.0 pues ya es obsoleta. La documentación de la versión 2.0 pronto será obsoleta y pues la única vigente será por el momento la versión 3.0. Que es esta página bueno, esta URL que tengo aquí en la diapositiva, donde ustedes pueden checar. Bueno, para el tema de COFEPRIS o del sector COFEPRIS, ¿quiénes pueden entrar o quiénes entrarían? Bueno, las empresas que vendan medicamento, precursores químicos de uso dual, psicotrópicos y estupefacientes, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes. Estos son algunos de los o son los campos que se agregan para el tema del sector de COFEPRIS. Para este tema, bueno, aquí tenemos algunos de los campos. No necesariamente tienen que llenar todos los campos, sino que dependiendo de la combinación del sector en el cual ustedes estén trabajando, va a haber diferentes tipos de combinaciones que algunos campos sean obligatorios, otros no tengan que viajar o sean opcionales. Pero estos a grandes rasgos serían como los campos que viajarían en ese sector y ya nada más dependiendo del escenario que ustedes estén manejando, va a ser los campos que se van a tener que llenar adicionales a lo que ya venimos llenando en carta aporte. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de carta aporte. Realmente en este ejercicio me interesa más mostrarles como qué campos son los que o qué es lo que ustedes tienen que revisar para poder decir ya tengo mi información llena y sobre eso poder intentar timbrar nuestro documento con carta aporte. Bueno, aquí ya tengo mi base de datos.
Primero que lo que tengo que tener, pues es mi vehículo dado de alta. En este caso, pues solo tengo uno por el tema del ejercicio. Aquí es donde nosotros vamos a ir dando de alta nuestros vehículos, dependiendo de los que tengamos. En este caso, aquí es donde vamos a llenarlo, que se llama SHAM CP Vehículos. Para el tema de CFDIs de traslado, perdón, de transferencias de almacenes, vamos a utilizar este. Aquí podemos poner lo que es nuestro almacén origen, almacén destino y los kilómetros que va a recorrer entre el almacén origen y el almacén destino. En caso, por ejemplo, aquí tengo el almacén 1, va hacia el almacén 2 y pues le puse que fueron 100 kilómetros. Para el tema de que lo quiera hacer en sentido contrario, que mi origen sea el almacén 2, pues solamente tendría que hacerlo hacia el almacén 1 y pues igual los kilómetros. No necesariamente tienen que ser igual o ambos casos 100 kilómetros. A lo mejor se toma una ruta diferente o el kilometraje es diferente por alguna razón. Entonces ahí ustedes pues pueden jugar con ese dato. No necesariamente tiene que ser lo mismo que tengo acá arriba, como va del 1 al 2, ponerlo del 2 al 1. Puede ser un kilometraje diferente. Para el tema de mi socio de negocios, realmente aquí solamente sería en el tema de la dirección. Por ejemplo, colocar el código postal, este que aparece en negritas. Y la colonia, que también aparece en negritas, y el tema del kilometraje de mi almacén, a cuántos kilómetros está mi cliente. Entonces yo le digo, okay, está a 50 kilómetros de aquí y le voy a poner el kilometraje. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es esta búsqueda formateada. Por ejemplo, si le pongo 55430. Cuando yo presiono esta búsqueda formateada de colonia, me debe de aparecer únicamente las colonias que tienen asignado ese código postal. Este código de colonia es lo que veíamos en este catálogo, que es estas pestañas de acá, que es este ID, colonia. Y pues el código postal que le corresponde a cada colonia. Por ejemplo, pues aquí podemos ver que a la colonia 001 le corresponde el código postal 0130. Entonces, de ahí es donde se saca la información. Y bueno, pues aquí ya nada más ustedes tendrían que seleccionar qué colonia es la que corresponde para ese cliente. El tema de los kilómetros y pues para el socio de negocios sería prácticamente eso. Lo dice que no voy a guardar las modificaciones. Para el tema del inventario de mi artículo, creo que es así. Sí. Bueno, en mi inventario, ¿qué es lo que tengo que considerar? Únicamente aquí en tema de inventario, datos de inventario, el peso, este campo es un campo nativo de Business One y se maneja sobre kilos, es decir, cuántos kilos pesa un artículo de los que estoy inventariando. En este caso yo le puse 2 kilos.
Por ejemplo, si ustedes venden 100 piezas de este artículo, el sistema multiplica esos 2 kilos por la cantidad, que al final vendrían siendo 200 kilos. Para el tema del sector COFEPRIS, en caso de que aplicara para ustedes, pues se tendrían que llenar estos campos, y como les mencionaba hace un rato, dependiendo del sector que es en el cual ustedes se encuentren, como en el giro, va a solicitar diferentes campos para el llenado. Podría solicitar alguno en específico y otros no van a viajar. También, ¿qué debemos de considerar? En los datos maestros del empleado. Mi empleado es este, si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Del lado derecho, el tema de la figura de transporte. ¿Qué es lo que está moviendo, o qué es lo que está, sobre qué está transportando o qué está manejando? Y el tema del número de licencia. Son estos 3 campos. Asimismo, en la pestaña de personal, en este campo que aparece en negritas, que es número de ID o RFC, depende de cómo lo tengan ustedes, deben de colocar lo que es el RFC de nuestro chofer. Algo importante que considerar: el SAT sí valida que exista el RFC. Tal vez no valida el nombre, porque pues, ahorita ese RFC no corresponde a este nombre, pero por lo menos valida que exista el RFC del empleado. Si no existe el RFC de nuestro empleado, ahí nos va a mandar un error, que no existe el RFC de la figura de transporte. Igual creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Si mal no recuerdo, sí tengo ese error, pero pues debe de existir sí o sí este RFC. Bueno, a grandes rasgos sería eso. También les comentaba de aquí los datos maestros del empleado, el tema del número de licencia. También ese es un dato obligatorio y debe de existir. Vamos a hacer un ejemplo de timbrado. Por ejemplo, voy a colocar lo que es mi socio de negocios. Vamos a decirle que sí. Y voy a colocar mi artículo, que es este. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que voy a transportar, no sé, 20 piezas. ¿Qué es lo que tengo que cuidar en el momento del llenado de mi factura? Principalmente, porque igual nos ha pasado el tema de, bueno, queremos timbrar carta aporte. Acá. Ustedes en este campo de complemento deben de tener varios, como varias opciones. Pueden tener comercio exterior, leyendas fiscales y demás. En mi caso, por ser una base demo, solamente agregué el que me interesaba, que es carta aporte. Si ustedes no tienen este campo de carta aporte, lo que va a hacer el sistema es generar un CFDI de traslado, pero no va a agregar el tema del complemento de carta aporte. Es decir, va a timbrar un CFDI de tipo traslado, pero le va a hacer falta lo de carta aporte. Bueno, ya una vez de que tenemos el complemento, vamos a agregar una fecha de salida. Pues en este caso le voy a decir que sale el día de hoy. La hora de salida, este es un campo que está expresado
en 24 horas. Por ejemplo, si yo quiero decirle que va a salir a las 8 de la mañana, le tendría que decir más o menos así. Si quiero decirle que va a salir, bueno, fecha de llegada, igual el mismo día de hoy. La hora de llegada, si yo quiero decir, ah, pues vas a llegar a la 1 de la tarde. Si yo le pongo así, pues me va a decir que es la 1 de la mañana. Le puedo decir que sea 1 p.m. o le puedo decir que son las 13 horas. Cualquiera de las dos opciones sería viable. En el tema del vehículo, pues vamos a seleccionar el que corresponda con nuestro, con nuestra, con el cual se va a mover la mercancía. El tema del empleado conductor, en este caso era Jorge. No aplica para exportación. Y pues en grandes rasgos eso sería lo que tendríamos que llenar. Vamos a crear el documento, esperando que no mande ningún error. Si llega a mandar un error, pues por lo regular son temas de llenado. Vamos a esperar unos segundos a que concluya el proceso de timbrado. Ya lo timbró. Podemos ver que aquí ya está con un estatus de timbrado y ya nos arrojó lo que es nuestro UID, nuestro XML y nuestro PDF. Bueno, viendo el XML, realmente lo que podemos ver de diferente, pues es el tema de la versión 3.0. Este tema de ID CSP, que es un ID que ya le da a Cartaporte. El tema de ubicaciones. Y pues a grandes rasgos ya es como la misma estructura que veníamos manejando en Cartaporte 2.0 con estas diferencias, ¿vale? Ahora bien, el PDF, ¿qué es lo que trae de diferente el PDF? Este sería, en esta nueva versión de Cartaporte, se tienen lo que son ya dos QRs. Aquí tenemos el primer QR, que este es un QR nuevo. Y este es el segundo QR. Este QR vendría siendo el que nosotros ya conocemos y que viaja en todos nuestros CFDIs, ya sea facturas, notas de crédito, pagos. Entonces ya esa es una gran diferencia de esta nueva versión de complemento de Cartaporte. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los errores comunes con los que nos hemos topado en el SEC. El primero, pues dice que el tipo de comprobante es diferente de T y el valor registrado en el atributo receptor RFC es diferente al registrado en el comprobante emisor. Este error ya no debería de salir con ninguno de los clientes. Pero en caso de que llegara a salir, o bueno, ¿qué es lo que pasó? El SAT liberó un cambio en donde pide que a nivel CFDI, digamos, esto es parte del CFDI normal, 4.0, en donde dice, oye, quiero que el RFS, cuando sean facturas o documentos de tipo traslado, quiero que el RFC emisor sea el mismo que el RFC receptor. Es decir, pues prácticamente tú mismo hazte un CFDI de traslado. Ahora bien, si nosotros solamente modificáramos eso e intentáramos timbrar, nos va a decir
Por ejemplo, aquí si tuviera el nombre del cliente Patito S.A. o Patito, me va a decir, oye, pues el nombre que me estás diciendo no coincide con el RFC registrado. Entonces, también tenemos que colocar el tema de el nombre que corresponde con el RFC registrado. En este caso, Escuela Wilson. Lo intentamos timbrar. Nos va a decir, en caso de que tengamos un RFC diferente, perdón, un código postal diferente, pues nos va a decir, oye, pues ahora el código postal es el que no coincide con el de este RFC. Entonces, tanto el lugar de expedición que tenemos aquí como el domicilio fiscal receptor debe de coincidir. Y pues ya, saltamos ese y en caso de que el régimen fiscal de nuestro cliente fuera diferente de 601, pues también nos mandaría un error ahí. Tiene que ser a su vez el mismo que tiene Escuela Wilson Esquivel 601. Eso es lo que pasó, pero pues ya todos los clientes deben de tener esa corrección. El SAT fue liberando poco a poco a algunos clientes con este error, fue como paulatinamente, pero ya hubo una fecha en donde ya dijo, ¿saben qué? Pues ya todos los que hagan falta, pues hay que hacer esa corrección porque ya no timbran. Así es como se corrigió o se corrige el primer error. El segundo error dice que el valor registrado no coincide con la suma de los atributos distancia recorrida de los nodos ubicaciones ubicación. Ese error hace referencia a que este campo de distancia recorrida, pues a lo mejor si, en este caso no tengo problema porque nada más tengo un destino, que son 50 kilómetros. Pero, por ejemplo, si yo tuviera más de un destino en donde en el primero tuviera, por ejemplo, 50 y en el segundo tuviera 49, me da 99. Pero si yo acá en total distancia recorrida coloco el valor de 100, por ejemplo, pues la suma ya no coincide. Entonces, ¿cómo corregirlo? Pues sería que la suma de mis destinos, de la distancia recorrida, sea la misma que total distancia recorrida. Con eso se corrige el error que se presenta. El tercer error dice que el atributo domicilio colonia no contiene una clave del catálogo del CAT CFDI Colonia. Cuando la clave del país es MEX o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo domicilio, código postal o este vacío. Realmente estos, tanto este como el de abajo, que es muy similar, uno dice que es colonia, el otro dice que es código postal, son muy similares, que hacen referencia como a esta a la información de la ubicación, pero pues cuando son temas de llenado, hay que validar en el dato maestro del socio de negocios, de acuerdo con lo que dice mi catálogo, hoy busco el código postal, ok, el código postal 57130, ¿qué colonias existe? Por ejemplo, aquí dice que existe la colonia Impulsora Popular Avícola y las antenas o claustro de Sor Juana. Pues solamente pueden entrar esas dos colonias. Por ejemplo, si yo colocara una colonia que fuera la 4549, ahí es donde me mandaría el primer error, porque la colonia no coincide con el código postal registrado. Entonces, en ese caso, pues tienen que
venir y colocar la colonia que corresponde, que como se los comentaba, al tener una búsqueda formateada, ya solamente nos coloca las colonias que le corresponden a ese código postal. Como pueden ver, aquí pues nada más hay dos, pero en el ejemplo que les hacía hace un momento, teníamos creo que, por ejemplo, aquí si tratara de timbrar, pues me debería de mandar un error. Acá me deben de mostrar más colonias, si mal no recordaron, como cuatro o cinco. Son cuatro. Entonces tengo cuatro colonias que corresponden con ese código postal. Así es como ustedes pueden validar. Igual, si a lo mejor alguna de aquí ven que le hace falta, posiblemente también considerar que el SAT actualiza periódicamente los catálogos. Entonces, les recomiendo que cada cierto tiempo estén validando lo que es en esta página, pues la fecha de liberación. Por ejemplo, yo veo que aquí el tema del autotransporte, de la guía de llenado, pues se liberó el 15 de enero, es decir, hace unos 9 días más o menos. Y lo que es el catálogo, pues hace poco más de un mes se actualizó. Entonces, si en un mes vienen, ya tiene otra fecha, les recomiendo que la descarguen para validar que la información, en caso de que les arroje algún error, validar que la información que ustedes tienen acá es correcta. Podría darse el caso que de alguna forma actualicen los catálogos, borren algunos datos, agreguen nuevos. Ha pasado, entonces sí hay que estar como al pendientes de esa parte. Este es el error que les comentaba sobre RFC de figura. No se encuentra en la lista de RFCs inscritos, no cancelados en el SAT. Está vacío o ya se registró el atributo NumReg ID TRIP figura. Bueno, el RFC, como se los comentaba, del chofer o del operador, debe de existir sí o sí. No valida lo que es el nombre, es decir, que nuestro nombre esté en mayúsculas, que no tenga acentos, o que aparezca como aparece en nuestra constancia de situación fiscal, como a lo mejor lo hace para un CFDI normal, solamente valida que el RFC exista como en su lista. El valor registrado en el atributo mercancías, material peligroso no es válido, o el valor registrado en el atributo mercancías, bienes transportados contiene el valor cero en la columna material peligroso del catálogo clave producto servicio. Bueno, vamos a ir de nuevo a nuestro catálogo y es este. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es nuestra clave de producto o servicio. Aquí pues sería su descripción, el tema de pues, qué es lo que como que entraría en esa descripción a grandes rasgos. Y tenemos en la columna D, que es la que nos interesa, el tema de material peligroso. Bueno, esto igual lo vamos a ver un poco más adelante en la matriz de errores, pero a grandes rasgos, cuando la clave de producto o servicio, en este caso la de 010101101, de que no existe en el catálogo, en este caso tiene 0,1. Aunque sea como considerado como no peligroso, debe de viajar en el CFDI. Entonces, tenemos que decir, ok, este artículo no es material peligroso y en el valor del nodo le podemos poner que no o que sí, depende del caso, pero debe de viajar. Cuando es cero, quiere decir que no es material peligroso. Entonces, este campo puede ser omitido y pues debe de haber alguno que sea con 1. La mayoría son 0, 0,1. No sé si
Voy a habilitar la edición para poder ver si tengo alguno con uno. Por ejemplo. Por ejemplo, un explosivo. Un explosivo, dinamita, cartuchos explosivos, explosivos propelentes, cargas explosivas y demás, son considerados material peligroso. Entonces, cuando tenga uno, va a viajar. ¿Vale? Así es como se corrige ese error. Igual, checando con la... nos ha pasado en algunas ocasiones, personalmente creo que me ha pasado en un par de ocasiones, en donde pues lo que ustedes tienen y la N cantidad de líneas que tengan en su documento, hay que estar revisando cada uno de los códigos de clave del producto o servicio. Es decir, si tienen a lo mejor 100 artículos, 100 líneas que están vendiendo o están trasladando, pero de esas 100, pues a lo mejor nada más son 10 claves de producto o servicio diferentes, pues hay que buscar esas 10 en este catálogo y ver si les corresponde el 0, 0,1 o 1. Y ya sobre eso, pues con eso se corregiría el error. Bueno, el tema de la matriz de errores de carta aporte, en este caso la versión 3.0, como se los comentaba, la vamos a descargar de esta página de internet y lo que es la documentación de la versión 3.0. En esta documentación 3.0 tenemos esta matriz de errores. Yo ya la descargué y sería esta. Vamos a esperar unos segundos. Y pues es esta, ¿vale? A grandes rasgos, ¿qué dice? Pues en qué elemento, columna B, qué elemento está afectando. Si se dan cuenta, CFDI, que sería como la parte del CFDI normal que se está manejando, o en su defecto, pues ya cuando son de como de carta aporte o del bloque del complemento de carta aporte, que sería esta parte. Recordemos, CFDI sería hasta aquí, más o menos, todo esto. Y carta aporte sería acá. Ahí. Bueno, todo esto hasta acá. Todo esto es carta aporte. Lo que está arriba y lo que está abajo es parte del CFDI normal o del CFDI 4.0. Entonces, aquí es lo que nos dice nuestra matriz. ¿Dónde está? Ahora bien, columna C, que es el atributo. El atributo hace referencia al nodo. Por ejemplo, pues ya como el valor que en la versión que se debe manejar para CFDI, pues debe ser 4.0. Si ponemos o si tenemos el 3.3, nos debe de decir que este error, el valor registrado en este atributo es diferente de 4.0. Para el tema de carta aporte 3.0, debe ser lo mismo. El nodo carta aporte, el valor registrado en este atributo debe de ser igual a 3.0. Y el valor registrado en este atributo es diferente a 3.0. Por lo regular, en la columna F es la que ustedes van a ver en el error. Que es el error que nos arroja el pack. Y también va a tener este código. Igual lo podemos ver en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, está el de material peligroso.
Si se dan cuenta, pues dice CP150 y dice el valor registrado en el atributo mercancías y tal, bla, 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 es el error. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, deben de tener cuidado también actualmente o mientras ustedes estén con carta aporte 2.0, deben de considerar la matriz de errores de CFD de carta aporte 2.0, que sería esta matriz de errores. ¿Por qué? Si se dan cuenta aquí, pues mi código de error es el CP150. Si yo vengo y busco el CP150, acá está. Dice el atributo mercancías peso bruto total no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos de talla mercancía peso bruto. Es decir, ahí ya no cuadra. ¿Por qué? Porque pues son versiones de CFDIs diferentes, tal vez agregaron errores nuevos, quitaron anteriores y demás. Entonces, bueno, yo sé que para carta aporte 3.0 es el error CP155. El valor registrado en el atributo mercancías material peligroso no es válido o el valor registrado en el atributo mercancías mercancía bienes trans contiene el valor cero en la columna material peligroso del catálogo. Que si se dan cuenta, pues es prácticamente este error, como decía. Columna F y columna columna F y columna E son los códigos que aparecen. Ahora bien, en la columna C, pues es el atributo, es decir, el nodo. Aquí nos va a decir, ok, tu error está en el nodo mercancías, material peligroso. En mi caso, creo que yo no tengo esa información, pero el error está aquí, debería de estar aquí. Si yo aquí tuviera material peligroso y este 5010-1700 está marcado como cero, me debería de mandar un error porque no es considerado material peligroso. Y bueno, aquí también nos da como un poco más de contexto sobre el error en la columna D. Y pues aquí menciona que cuando el valor registrado en el atributo mercancías, bienes trans del catálogo carta aporte contenga en la columna material peligroso los valores de 0,1 o 1, este atributo debe de existir. En caso contrario, se debe de omitir, que es lo que les comentaba hace un momento. Si mi material peligroso es cero, ese nodo no viaja en mi CFDI. Aunque sea material considerado material no peligroso, pero por la clave de producto o servicio tiene 0,1, sí debe de viajar ese nodo. Entonces ahí deben de como de tener esa precaución para que ustedes sepan si es o no considerado material peligroso y que coloquen el valor que les corresponde de acuerdo con los catálogos que nos da el SAT. Así es como a grandes rasgos lo pueden ver. Por ejemplo, también acá, nada más para mostrarles, voy a descargar lo que es esta matriz de errores de la versión 2.0. Y si se dan cuenta, pues, tiene un nombre diferente. Vamos a esperar unos segundos. Realmente la matriz tiene una estructura similar, o es prácticamente la misma estructura. Pero, pues, lo que me interesa que vean es el tema del código de, por ejemplo, este. Aquí sí, en la carta aporte 2.0,
El código sí es el 150, no es el 155 como ya lo es en la versión 3.0. Entonces, ustedes deben de tener como ese cuidado. Por ejemplo, acá también veía el 173, si mal no recuerdo en la presentación que tengo, el tema de el valor registrado en tipos de figura RFC no se encuentra. No sé, desconozco si en esta nueva carta aporte sea el mismo. No es el mismo. Aquí manda algo de este tipo de documento, documentación aduanera. Entonces podemos ver que sí hay una diferencia entre el tema de carta aporte 2.0 con la matriz 3.0. Entonces sí deben de tener como cuidado, más que nada para que ustedes puedan ir revisando sus diferentes errores, porque en la mayoría de los casos nos hemos topado con escenarios que son considerados como de llenado. Entonces, si ustedes llenan bien su carta aporte, con eso pueden timbrar su documento sin necesidad de acudir a nosotros. Bueno, entonces ya vimos el tema de la matriz de errores. Tenemos algunas ligas de referencia que por lo regular son del tema del SAT, la página que les mostraba de donde se obtiene toda la información. La segunda liga es de la guía de llenado, del instructivo de llenado de CFDI, igual también temas de los PACs, en este caso de ICOM. Conta digital, igual sobre algunos cambios de la versión carta aporte 3.0. Y bueno, también y no menos importante, sé que hay muy pocos clientes con nosotros que tienen el tema de carta aporte nativa. No sé si el día de hoy se haya conectado alguno, pero bueno, SAP liberó lo que es esta nota, en donde nos indica cómo hacer parte de la configuración para poder checar o hacer funcionar lo de carta aporte 3.0 para el timbrado nativo. Y pues aquí realmente explica cómo el proceso para el timbrado del mismo. La nota es la 3418964. Bueno, y por eso, y con esto, por mi parte, sería todo. Muchas gracias por su asistencia.